Bienvenido Carlos Daniel Manzoni, Condor de Ceres. ¿Qué tal? ¿Cómo cambió Spiretano? Sí, mutó la magia del circo. La magia del circo y la magia de, sí, del señor. Lo voy a mandar rápidamente hoy, si ustedes me dejan. Muy compenetrado. Por favor, sí. Te pido, anda a practicar, deja eso y practica la media luna. No te las comas, practicala. No, claro. Bueno. Bien, ¿eh? Qué bárbaro. Una historia de acróbatas. De acróbatas, de estado físico, como dice Guada. Vamos a ir a Breslau. En ese momento, en el momento de la historia, Breslau era Alemania, pero hoy es Polonia. El 2 de noviembre de 1892 nace ahí nuestro personaje de hoy. Leopoldina Alice Pelikán, que sería conocida como Lillian Leitzel. Hija, sobrina y nieta de trapecistas. Cuando apenas superaba el metro de estatura, armó ella sola un trapecio en el patio de la casa. A los 11 años hacía maravilla en el trapecio en el aire. Había recibido una muy buena educación y estaba encaminada para hacer una carrera como pianista. Sin embargo, se unió al circo acrobático de su madre y de sus tías y recorrió Europa en 1905 haciendo maravillas. En 1910 llegan a Estados Unidos y en Estados Unidos la ve un representante de los famosos hermanos Ringling, uno de los más grandes grupos circenses de Estados Unidos. La contrata en el acto y cuando Ringling, Barney y Bayless, otros grandes monstruos del circo, se unieron, ella se transformó en la más grande estrella del mayor circo de los Estados Unidos. Claramente una talentosa. Era terriblemente seductora. Excelente forma física, excelente su técnica, pero extraordinaria su carisma. Con solo mover los dedos de los pies, ya cautivaba al público. Era cortita como patada de chancho. Medía 1,45. Subía tirando besos en la cuerda como una vedette con lentejuelas y plumas. Y cuando llegaba ofrecía su plato fuerte. Sobre un eslabón giratorio en lo alto, ella giraba sobre sí mismo mientras el público contaba sus más de 150 giros. Epa. En cada vuelta se dislocaba el hombro, que se volvía a colocar en la próxima vuelta solo para dislocarse nuevamente en el siguiente giro. Era increíble, amada por todos, pero además, era mal llevada como sandía bajo el brazo. No era extraño verla, maestro, abofetear a un ayudante cuando no le ajustaba el aparejo como ella quería exactamente. Pero para los chicos, que deliraban con sus piruetas, ella era para siempre la adorada tía Leitzel. Claro. Cada vez que un chico que iba al circo cumplía años, ella organizaba y pagaba la fiesta y le regalaba unas muñecas que ella misma hacía, ella misma fabricaba. La gente iba al circo, a este monstruo del circo que era el grupo de Ringling, solo para verla a ella. Y claro. Solamente para verla a ella. Tenía, por la fama que había ganado, un vagón de tren exclusivo para ello, cuando nadie lo tenía. Todos se vestían y se preparaban en carpas comunes. Ella, la señorita, tenía su propia... camarín. Su propio camarín y una limusina seguía el tren para cuando ella llegara ya estar esperándola y llevarla a hacer compras. Era una diva. Luego de dos divorcios en 1928, se casa con Alfredo Codona, el Adonis de las alturas, un trapecista mexicano... que era espectacular. Así que juntos conforman uno de los grupos circenses más famosos y requeridos de la historia. O sea que esta chica, que había armado su trapecio así como pudo en el patio de su casa, ahora se había convertido en la diosa del circo. Era una estrella internacional, tenía fama, dinero y el amor de Codona. O sea que estaba en su mejor momento, tocando el cielo con las lentejuelas. Claro. Pero siempre hay un pincelazo que te tira la carpa abajo. El viernes 13, justamente, de febrero de 1931, está en Copenhague haciendo su show principal, que le encantaba. Estaba ahí haciendo el show principal cuando el aparato donde se sujetaba la cuerda se rompe. Lillian trabajaba sin red, porque siempre... estaba
Codona esperándola abajo. Era el que se encargaba de todos los detalles y la atrapaba en el final del show. Pero también hacía de red si sucedía algo. Pega contra el piso de lleno. Queda gravemente herida, va al hospital y muere 2 días después. Se termina así a los 39 años la vida de quien fue considerada la más grande artista femenina de la historia del circo. Sí, ya que conozcamos el nombre, eso. Y yo sé que los nombres por ahí en Sereno no trascienden tanto, pero ¿hay trapecistas en Sereno? Y en Seré estaba el rey del palo enjabonado. El mono Escacerra. El mono Escacerra sí era ágil. Ágil, el eslabón perdido era. Era ágil, brazos como pinzas, torso trabajado, pero piernas diminutas. Le decían mentira. Mentira. Porque tenía las piernas cortas. Bueno, era espectacular en el palo enjabonado, ya lo ganaba él en cada kermés. Era una oruga supersónica que llegaba a la punta en 2 segundos. ¿Una oruga supersónica? Supersónica. Pero iba a cambiar su vida para siempre. Fines de los años 60. Llega, como pasaba en esas épocas, una gran compañía al pueblo. Claro. El circo de los hermanos Villalba, maestro. A Seré. Ustedes imagínense lo que era para hacer eso. Era como tener una reunión del G20 ahí. Era o sea, la actividad económica de Seré explotaba. No era un cisne negro, era un cisne blanco. No, claro. Se agotaba la carne y los huesos de la carnicería de Juan Carlos López. El pan de la panadería de Floro Derecho. Todas las alacenas de la cancha del almacén de Doña Francisca se agotaban. No había nada. Godzilla trabajaba de seguridad. Tremendo. Era, todavía no habíamos nacido nosotros. Fines de los 60. Era una cosa de locos eso. Además, el solo armado de la carpa ya te reducía 5 puntos el desempleo en Seré. Claro. Porque contrataban changarines con pala ancha para limpiar el terreno y todo. Ahí en la canchita de Benavide, enfrente de lo de Don Tanucho, del boliche Tanucho, ahí ponían la carpa. Y era cuestión de Estado. El circo en Seré era cuestión de Estado. Así que los recibía el delegado del momento, que no era Tiraboschi. No, en ese momento no. Recordemos, 69. Todavía Tiraboschi era un pequeñuelo. Ahí lo recibe Juan Juliá. Le da la mano, le firma la autorización para ocupar espacio público y le dice, estoy para lo que usted necesite. Así que mientras tanto armaban todo y andaban dando vuelta con una chatita indescriptible y un megáfono diciendo, anunciando lo principal que anunciaban. No se pierdan las águilas humanas. Los hombres voladores, los que desafían la muerte. Bueno, y llegaba. Pero cuestión que, claro, una semana antes de que debutara el circo, se les lesiona un águila, uno de los hombres voladores. Así que recurren a Juan Julián, que había dicho que tenemos una mano para lo que necesite. No, y bueno, dígame usted, ¿tiene alguno acá, entre la gente, alguno que se dé un poco de maña, aunque sea? Y el mono tenía todos los números. Así que lo barajan al mono y lo llevan a la carpa y le empiezan a mostrar, ¿viste? Y le dicen... Había un palo alto de un lado con una plataforma. 20 metros para allá, otro palo alto con otra plataforma y le explican al mono. Mire, usted, cuando venga el trapecista de allá, usted se tira, lo va a agarrar en el aire, juntos se bambolean y llegan a la... ¡No! Dice el mono. Parece muy sencillo. Empezó a recular el mono. ¡No, ni loco, me mato! Ah, el dueño del circo, imaginémoslo, casi mexicano. Dice, no, hombre, venga, no se haga problema, esto es simple. Usted, yo le cuento cómo es la cosa, está todo armado, está entrenado de años esto. Usted está tranquilo. Cuando el trapecista que viene de allá con la enganchado en la hamaca grita, ¡opa! Usted cuenta 3 y se tira. Lo agarra, no hay problema. Bueno, está bien, dice el mono, vamos a hacerlo. Así que arrancaron y llega el viernes. Viernes, sábado y domingo función, metías todo. Listo, llega el viernes. Las águilas humanas arrancan. Primero, ¡opa! Y se tira. Y lo agarra y el mono, ¡opa! Llegan allá. Perfecto. Muy viene, agarra el micrófono el animador y dice, esto que vieron no es nada. Ahora, señores y señoras, vean cómo lo hacen totalmente a ciegas. No. Vendan al mono, vendan al otro. Y bueno, pero ¿y si estaba todo armado? Se tira el trapecista, ¡hopa! 1, 2, 3, el mono, tuc, con los ojos cerrados, lo agarra. Y hopa, y hopa, y el sábado era todo un hopa, y ya era un rey, ya era Codona el mono. Era impresionante ese rey, y en el boliche era Gardel, y todo, y aparte para el circo le convenía, porque al haber un representante del pueblo se llenaba más. Venían todos, y lo saludaban, lo felicitaban, y él decía, nada, no es nada. Lo hace con un poco de práctica, lo hace cualquiera. Y llegó el domingo. El domingo era a reventar, porque ya sabían que estaba el mono. Vienen las águilas humanas, y ya cuando llegan las águilas humanas, arrancan con... ¡Mono! 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 Listo. Bueno, entonces... Crédito local. Hacen el primer acto. Perfecto. Viene el segundo. Ojos vendados. Se
tira el trapecista, se está, ya no se tira, se está por tirar con la hamaca. Y estaba Tincho, justamente estaba Tincho López, que era fanático del circo, había ido a todas las funciones y le encantaba. Y estaba como, vio, como emocionado cuando estás en un show y quería cantar antes la canción. Y en un momento, antes de que se tire, dice ¡hopa! No, y el mono no, con los ojos cerrados se tira de cabeza. No, y cuando va en el aire, escucha el ¡hopa! Verdadero. No. Y empieza como el correcamino, como el coyote del correcamino, empieza a batallar en el aire. Reventó contra un colchón porque no había red, se quebró clavícula, brazo, alguna pierna. A partir de ahí no le dijeron más mentira. Y le pusieron calecita de pueblo. ¿Por qué? Lo reventó el circo. Bueno. ¿Estará viendo? Sí, se recuperó porque el fuerte de él era cortar en las ramas, por eso era ágil. Cortaba las ramas de empleado municipal, ya jubilado el hombre. Sí. Ah, bueno. Pero bueno, esto fue fines de los 60, esto lo vio mi padre. Muy bien. Sí, el circo de los hermanos Villalba. Digamos que todas las historias del Condor Manzoni son reales, ¿eh? Digo, las dos. ¿Sí? Hay 15. Claro, las dos, Pancho, las dos desde ya. Tirame la música, a ver si Pablo Llanera. Vos desatate el nudo. Y voy a sacarme el nudo porque hay que desatarlo y desandarlo. Ya sabe lo que es esto. Sí. Somos a Mozart. ¿Eh? Mozart. No, no es Mozart. No es Mozart. Es Schubert. Y la soprano es Bárbara Bonney. Puedo decir que estoy oyendo no del todo bien y no por dificultades de... Está bajito. A ver ahí. Bueno, vamos a la frase. Es un lead de Schubert. Exactamente. Vamos a la frase que le va a gustar al Cóndor Manzoni porque es un admirador de Alejandro Magno y de esa gran obra, que es la primera biografía de Alejandro Magno, que es la de Quinto Curcio Rufo, a la que le faltan los dos primeros capítulos, ¿no? Creo, Cóndor. Sí, exactamente. Así hablaba de Darío el persa y lo describe de este modo. Darío tenía un carácter afable y bondadoso, si no fuera porque las más de las veces la fortuna pervierte incluso a la propia naturaleza. Pablo Llanera. No, perdón. Un hogar sin oportunidades. Algo así. Gracias a todos, que tengan un gran fin de semana, que descansen, aprovechen para dormir, para pasarla bien. Y nos reencontramos nosotros el martes a las 23.